El Chorro de Girón. Hace 25 años vine acá. Son 25 años que yo estoy aquí y acerca de los 26 años. Pero el caudal de la cascada en los 25 años no lo he visto como he visto estos días. No lo he visto. Fue la primera vez en los 25 años que he visto un caudal tan fuerte, donde que me sorprendió a mí mismo. ¿Y qué es lo que ha pasado con el Chorro? El Chorro no ha pasado absolutamente nada. Bueno, sí ha habido la destrucción exactamente por este caudal de la cascada, junto, ¿no es cierto?, junto a la cascada se ha destruido el puente, se ha destruido la ruta, que ya el municipio de Girón lo ha restablecido nuevamente. Entonces, hubo destrucción por caudal juez grande, donde cual yo tengo que pedir, ¿no es cierto?, pedir y recomendar a todas las personas que están teniendo sus, viven, ¿no es cierto?, del crianza de sus animales, ganado, que están junto a los ríos, no acercarse. Estos tiempos de invierno no deben acercarse a las orillas de ningún río, porque los caudales son muy fuertes, y para no tener problemas. Oiga, yo ya viví, pues ya viví, porque yo tengo mis seres que me acompañan aquí, las truchas y los criaderos, donde tuve que arriesgar ingresando a bajo la caída de agua ahí para poder desbloquear la toma de agua, que un trabajo que ha realizado el municipio hace muchísimos años, que tengo que felicitarles por este trabajo que han hecho, porque en el lugar que lo han hecho, perfecto, muy bien, pero ya el tiempo que nos ha dado, tenemos problemas, porque hay que cambiar de rejillas, cambiar de filtros, para nosotros no tener destaponamientos del agua que ingresa hacia el parador turístico, tanto del municipio como el parador turístico de aquí, y muchas otras personas que usan el agua para cultivo de truchas. Esa es la recomendación que doy al municipio, que eso tendríamos que hacer en tiempo de verano, cuando el caudal de la cascada está muy corto, muy muy poco, ¿no es cierto?, el caudal del agua, se podría trabajar para cambiar de filtros y cambiar las rejillas. No va a haber el taponamiento de las mangueras nuevamente, o de la tubería principal que tiene hacia el parador turístico. La toma de agua que está aquí es únicamente abastece al parador turístico, a los vecinos que estamos aquí, ¿no es cierto? No, porque esto, la toma de agua que tenemos para Girón es en la parte baja del puente, unos pocos metros hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí es la toma de agua que tenemos para... Si es otra toma, no, esta toma no es para los tanques de agua potable que tenemos de reserva para el uso del cantón, no. Eso es únicamente esta toma de agua, solo para parados turísticos. Entre los que sufrimos, es las personas que estamos viviendo aquí en este lugar, no más de lo ya.